¿Qué tal, camaradas? Tenemos un 2006 Pontiac Grand Prix 5.3, el motor 8 cilindros. Un semejante motorón, como pueden ver, Pontiac. Vamos a estar cambiando la bomba de agua, ya que el cliente dice que se le anda calentando. Ya les había grabado un pedazo, pero como se me apagó, valió queso. Pero es la bomba de agua que le ha estado tirando bastante agua por aquí. Por ahí se mira todo bien mojado para allá. Ahí se mira una mancha. Y ahí también. Así que para esto vamos a levantarlo para poder destensionar lo que es la banda. Ya que el tensor es el último de allá abajo. Aquí hay dos poleas locas. Una, dos, aquí era una, dos, tres locas. Pero la última de hasta abajo es la del tensor. Así que vamos a meter mano por aquí. O quizás tengamos que quitar las llantas. La llanta para poder destensionar. Para esto aquí tenemos este, vamos a remover estos dos 13 esta barra para quitar nuestra batería, para quitar la bomba de agua, ya que esta es la bomba de agua. Nosotros fuimos por allá un costo como de $180 en la tienda de O'Reilly, número de parte. Y aquí tenemos la mentada bomba, ok. Así que tiene 5 tornillos, como puedes ver, irá. Así que viene también su empaque. Este le vamos a poner silicón. Vamos a ver cómo va a ir. Oh, aquí ven. Lleva la posición, ir ahí. ¿Cómo es que va? Ahí está, era. Así merito. Pero con silicón a ambos lados, ok. Así que por lo pronto nos la vamos a rifar viendo 13. Muy bien. Va a quitar él esta barra y... bien, ahí está, perfecto. Vamos a soltar también lo que es la batería. Aquí necesitamos llave 13 y un dado 10. Vamos a aflojar el 3, un 10, este es un 13, llave 13 y el dado 10. Así que esta batería pues prácticamente la tenemos que quitar por completo. Y también vamos a hacer de lado lo que es esta caja. Vamos a soltar nomás, ya más tiene uno. Así que ahorita lo vamos a quitar. Este es como 11. Está poquito, era. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver qué va a traer el pollo. No se va a quedar qué va a traer, ¿verdad? Pero pues. Muy bien. Ahí está el otro. Ahora quita todo esto. Todos tus garabatos de aquí, no te hagas estorbo nada. Quita esa, recórrela hacia arriba y ya vas a poderla sacar, ok. Aviéntala para allá y que se quede por ahí. Ya no te estorbe. Te estorba esta, ¿no? Esta no lo deja ir. O este, ¿no? Esta conexión. O si es la conexión esta. ¿Quito aquí, no? No, es este. ¿Cómo se lo desconecto? Y este otro, se me lo pa' que lo dije, aventa para allá. Ahí será, ahora sí, aviéntalo para allá. Tiene la batería puesta también, ¿verdad? Oh, con razón. Es este. Es un cable que está aquí abajo. De... ¿Cuál cable? El que pasa aquí abajo, mira. ¿Cuál? Este, ¿no? A ver, espérate. Pues ya, ya sí, ahí lo puedes sacar, ¿no? Sí. Para allá, muy bien. Vamos a agarrarla ahí. Ahí la va a sacar el de lado. Ahí la trae. Esta no trae ni agarradera. ¿Cómo agarrarla? Ahí se la va a ripar él sacándola de lado.
meterle la mano aquí ya, abajo. Aquí. Ahí está. Ahí la saco ahora sí. Sí que es una pelchocha para sacarla, pero hijo de su mecha. Aquí se mira todo el zarro que le ha estado cayendo, machín. Bueno, aquí tenemos nuestra bomba, pero antes de eso también vamos a quitar este otro. Esos tornillos los vamos a quitar. Son 10. Vamos a darle una limpiadita ahí. Para que no se vayan a entrar a enroscar la tuerca. A ver, con este cepillo le vamos a dar una media limpiadita. A ver. Híjole, eso es puro ácido. Muy bien. Ahí está. Ahí así. Ahí dale. Ahí está uno. Ahí está el otro. Está el otro. Ahí en la esquina está el otro. Muy bien. Ahora ya lo va a sacar ahí. Sácalo con cuidado. Perfecto, aquí la trae. Por allá va a ser la... No, allá no. La vamos a vaciar allá. Ahí, vuéltala. Muy bien. Bueno, ahora ya está un poco más fácil, miren, para trabajar aquí, miren, para sacar los tornillitos del agua. Pero queremos destensionar primero, ok. Para destensionar, pues el tensor es el último de allá, que está apoyado por el sobaco del diablo. Hijo de su. Aquí sí está horrenda la cosa. Hijo, y luego no trae nada de breca, no. Se mira que anda fierro con fierro. En este caso, vamos a echar un lente por aquí, pero creo que si nos estorba la llanta. Este que tenemos aquí, este es el que resortea, el que tensiona, que se me hace que lo vamos a terminar destornillando. A ver, jala la banda de ahí, dale unos jalones. Ahí está bien. Sí, que se me hace que lo vamos a quitar de aquí, ¿eh? De aquí lo vamos a destornillar para que se ponga más guango, ok. Así que el 13, el mismo, largo. ¿Y matraca? No, pistola, aquí está ya todo. Ok. Lo vamos a quitar ese tornillo, vamos a ver si lo logramos hacer que se aguangue más. Ok. No sé dónde va ese pedazo, ¿verdad? Pero vamos a quitarlo. Aquí está. Pásame la servita. Creo que está metido en un braque ese. El braque está puesto ahí. Y es esto. Hay que sacarlo como si estuviera metido ahí. Vamos a ver. A su mecha. No, sí está. Está apretado. Entonces, ¿qué? A ver, menealo otra vez. Si no se sale, habría que como que palanquearle para que lo suelte. Sí que está, vaya, difícil de quitar el tensor, ok. Sí que eso es lo que más te va a costar. Y ahí arriba no hay modo de ni cómo meter un soque, porque apenas cabe tu mano ahí. O sea que un soque es más grande que tus dedos, ok. No hay espacio absolutamente para nada en este caso. Ay, ay, ay. A ver, jálalo otra vez. Sí, allá está, ahí arriba. Que destensiona. Sí, dale otra vez. Sí, allá está. Entonces, ahí está bien. No, sí, prácticamente está, pero crítica la cosa. Así que en este caso vamos a tratar de aflojarlo de aquí. Sacarlo para acá para que
se aguangue de ahí arriba. Así que pásame la barra negra. Vamos a destensionar ahí. Más bien vamos a sacarlo hacia afuera. Vamos a ver si se presta con la barra. Vamos a ver. Muy bien. Creo que sirven. Ahí se va saliendo. A ver si lo puedo meter también. No sé qué. Nomás lo puedo. Sí, ok, está bien. Espérate ahí. No te muevas de ahí, ok. Ya se aflojó. Entonces que lo saqué de Irene, nomás estaba medio metido. Ya podemos sacar la banda, pero no la vamos a sacar, ok. Nomás vamos a donde podamos lograr sacar nuestra bomba. Y hasta ahí nomás, ok. Así que en este caso, vamos a quitar eso. Va a caer agua en el, pues aquí. Muy bien, en este caso ya está libre todo. Pues ya nomás vamos a quitarla de un solo lado, de aquí de la bomba, bien. Y la vamos a dejar aquí, Irene, aquí donde está, aquí. No nos estorba para nada. Ahí se va a quedar el. Por aquí la vamos a atorar en algo. ¿En qué la podemos atorar? ¿Qué? ¿En qué? ¿Qué? Aquí, ahí está ya. Listo. Ahí se queda. Ok. Ya nomás aquí la voy a jalar para que se meta aquí otra vez en la bomba. Y eso es todo, ok. Así que ahora vamos a quitar los tornillos de ahí. No sé qué son. Creo son 10. Si todos son 10, es puro tornillito. Y nos la estamos rifando, ok. Bueno, muy bien. Él ya sacó aquí en los. Casi los 4 ya los aflojó. Nomás hay 2 que se quedaron ahí todavía. Pero abajo lo va a aflojar ahora con un dado corto. 4 lo sacó con un dado largo de 1/4. Ahora puso un pequeñito para sacar el último de abajo. Así que rápidamente sigamos avanzando. A ver aquí. Aquí tenemos la barra. Entonces le vamos a hacer palanca. Y hasta la va a aventar. Que hace más que le vamos a poner una tina para capear también. Lo más que se pueda de antifreeze. Muy bien. A ver, va a caer exactamente aquí. Ahí está. Ahí lo está sacando la pura Manuela ahí. Muy bien. ¿Ya? Ok, ya más le vas a darle palanca ahora. De acá atrás, así. Sola se va a salir. Sí, sácate los todos los tomates, están flojos, ¿verdad? Sí, todos, mira. Ok, entonces ya más dale palanca y sola se va a salir. Nomás está metida. ¿Estás seguro que sí fueron los 5 ya? Sí, los objetos nomás que 2 salieron normal, así como sin nada, pero. Nomás están puestos los otros, ¿no? Sí. A ver. Están como que más largo, creo. Pero ya no están atornillados. Yo no, porque con pura mano le doy vueltas. ¿No? A ver, sácalo ahí. ¿Ves? Ok. Además da vuelta y vuelta. Ok. Entonces ya nomás está apretada. Habría que sacarla como a presión porque están metidas hacia adentro. A veces puede estar bien entrenchilada por esta parte, irá. Este de aquí. Esto es lo que está metido hacia adentro. Entonces, ¿qué? ¿A qué sabe la separar? ¿Desde qué otro? Ok. Creo que eso está más largo, ¿no? Sí. Mira. Entonces, eso es, que están más largos. 2 cortos y 1 más largo. Los 2 cortos son de este lado. Ok. Pero si se me olvida, ¿eh? 2 cortos dice que van enfrente. Y los largos son los de uno de arriba y uno de atrás. ¿Salió? Ah, dice que quites tu cartón de ahí, que no andas haciendo, no te andas disparando en tu pasto. Muy bien, ahora pásame el escote. No da vuelta, si vuelta, pero está más largo. ¿Eh? Eso no impediste. Va, pues sí. Va, tú crees.
No, si todavía estaba atornillado. Ajá. Este sí tan largo, ahí está. Muy bien. Ahora le vamos a hacer palanca, le vamos a dar un golpecillo, si no, porque está metida hacia adentro. Así que vamos a ver. Entonces el de abajo igual está largo, ¿no? ¿Cuál de largo? Quedan. Oh, quita todos. Bueno, muy bien, Akiren, vamos a darle unos golpecillos a Akira de lado. El chaleco nomás que se le recarga y a huevo acá, Akiren. Ahí está, Akiren. Pero pues, nomás son unos levecillos acá, Akiren. Chéquense. Aquí viene. Ahí está, Akiren. Ya salió. Ahí está saliendo. Tenemos la aumentada bomba. Pero esto aquí cayó una rondanita de que alguien ya la había puesto. Así que, hey, cae adentro. Está saliendo el agua donde no. Dos rondanas, miren. Yo no sé para qué le pusieron esto, ¿verdad? Pero aumentos. Pero en realidad, los tornillos deben de ser los mismos. No debe de haber más largos, más cortos. Veo que todos tienen la misma posición. O sea, que alguien cambió unos tornillos que no son, ¿verdad? Así que deben de ser todos iguales. Le pusieron como unos más largos, otros más cortos, ¿ven? Deben de ser los cortitos. Pero anyway, la tenemos lista ahí, así que como pueden ver, fácil y sencillo. Ahora le vamos a dar una buena chaineada ahí, una buena lavadita. Y estas empiezan a tirar por la parte de acá adentro de un hoyo. No lo pueden ver ustedes bien, pero vamos a buscar el hoyo. Vamos a ver. Ahí está un hoyo. No, si sí, nomás es ese. Uno que está aquí, miren. De que les pongo el flash. Vean, ahí, miren. Ahí está el hoyo adentro. Ese es un hoyito. Pues ahí está. Perfecto. Así que estaremos cambiando nuestra bomba. Así que en este caso vamos a dar una buena limpiada acá. Y seguimos avanzando. Bueno, muy bien, aquí, miren. Ya le pasó a limpiar el Eye Machine. Ahí quedó limpiecito. Así que aquí quitamos el tapón para que no estuviera despacito la grimilla. Entonces ya lo quitó, le dio un soplido y salió todo. Ahora ya no está, sale ahí, ok. Así que pues ahí quedado al millón. Aquí hay una boleta, siéntalo con tu dedo. Mírala. Entonces, que vamos a ver que no hayan quedado pedacitos de cartón ahí, porque eso quedaría como una bola ahí encimado y por ahí puede escaparse el aire o no va a sentar bien lo que es la bomba, ok. Así que pelando bien el ojo acá. Bueno, muy bien, aquí vamos a ponerle silicón a ambos lados a esto y pues lo estaremos poniendo aquí conforme va, ok. Esto lleva su posición, así que acá el chaleco ya le va a poner silicón ahí. Muy bien. Estamos guardando nuestras chivas, ya que no lo ocupamos eso. Aquel ya pues ya le está poniendo silicón ahí. Esta no. Párale bien, hay partes donde se mira que ni siquiera lleva. Sí, mira, checa la quira. Si ves, se mira blanco, que le hace falta.
Muy bien, pues ahí, muy bien, ahora sí. Ahora lo va a pasar a poner aquí. Muy, muy bien. Perfecto. Y todavía aquí hay más manchas que le hace falta. Ahí está, ya lo puse ahí. Perfecto. Dale otra embarradita para que mira aquí. Allá no hay nada. Aquí no va a pegar. Más no hay silicona aquí. Nomás es ir a un... Mira. Parece como un sello. Así que nomás medio pintado ahí tantito. Ahí está. Ok. Muy bien, en este caso, pues, ya está lista. Él ya la va a ir a presentar, si te acuerdas cómo iba, ¿verdad? En dónde va, cómo estaba, ¿verdad? Sí, el que lo quitó fue que tú. A ver, aquí vamos a ver. Debe de ver marcas, cómo es que van. Oh, pues aquí en la posición, aquí está el hoyito, aquí en el pico. Y aquí prácticamente va a ir el hoyito este, ¿ok? Eso que sí hay posición, ¿ok? Así que en ese caso, él va a tratar de ponerla ahí. Y a la misma vez deberás de llevar un tornillo ya puesto con tu dadito, para que más o menos le vayas dando vueltas y lo presentes allá. ¿El dadito largo 10? El dadito dado 10 se te cayó a ti ahí. A mí. No olvides poner la banda. ¿Ya los apretaste bien? Ya, chécalo. A ver, vamos a chequear. Pues, ¿qué creen? Que aquí el pollo sí se aventó un round poniendo los tornillos. ¿Ya quedaron? Ya, todos. ¿Sí, todos? Bueno, él dice que ya quedaron los tornillos. Ahí se dice que aventó un round a él poniendo los tornillos. Así que en este caso, ya aquí yo desde lejos estoy mirando. Él dice que ya los puso, ¿verdad? Pero yo tengo que inspeccionar bien. Vean, miren, su puerquez, miren. A según él ya lo puso y el tornillo está afuera, ¿verdad? Lleva como media hora batallando aquí. Que los dos tornillos largos no supo ni de dónde salieron. Y ya no supo si atrás, que enfrente. Y ahí anda, pero vean, miren, él según ya apretó. Y los tornillos, el tornillo todavía quedó afuera, pero vean, vamos a ver, este tornillo está afuera. A ver, vamos a inspeccionar los otros. Y él dijo, ahorita me dijo, ya estuvo, ahora sí, ya, nada más pon la banda. Qué seguridad me dio, A ver, te voy a inspeccionar aquí este está bien. Vamos a inspeccionar allá abajo. No sé. Déjenlo, hago con el espejito, ¿ok? Bueno, muy bien, camaradas, ¿qué creen? Aquí le estamos cambiando, tiene mucho zoom, los tornillitos, ¿ok? Se lo estoy poniendo un poco más corto, ¿ok? Ya que los otros traían dos rondanas, vean ahí, que habían salido como aumentos que pusieron, así que vamos a corregir los tornillos que van ahí, ¿ok? Bueno, muy bien, ahí quedó ya al millón, ya pasamos a poner esto, así que ahora vamos a poner nuestra banda. Recuerda que esta estaba aquí nomás metida, sé que va detrás del compresor, ahí estás, y va metida aquí atrás. Muy bien, no se nos había salido de otro lado, así que va puesta Yaira. Vamos a presentar. Muy bien, ahora estaremos siguiendo a acomodar lo que es el tensor allá, porque el tensor, recuerda que nosotros lo hicimos de lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, pero nos la vamos a rifar allá con el tensor ahora, ok. Bueno, muy bien, chequense nomás, miren cómo yo lo hice con un desarmador de cruz, ya que estaba aquí abajo, era, lo metí aquí adentro y luego lo metí en el hoyito de acá y lo levanté hacia arriba. Una vez estando hacia arriba, le pegué aquí con un marrito y ya lo pude presentar más o menos en esta posición. Pero ahora, ahí prácticamente es esta parte, era la que se está recargando aquí adentro. No sé si va a presentar bien o no, pero ahorita le voy a dejar caer lo que es el tornillo y a la misma vez levantándolo un poquito hacia arriba para que lo deje ir, ok. Las dos cosas a la misma vez. Bueno, dicho y hecho, mira, ahí quedó al millón, ya lo pasé a presentar. Ya nomás con la pistola lo reempuje desde allá y con otro desarmador lo puché para arriba tantito y a la misma vez metiéndolo. Ahí quedó al millón, ya quedó presentado ahí, así que pues aquí ya pusimos también lo que es la banda. Así que ahora ahí quedó al millón, ok. Así que aquí ya nada más vamos a pasar a poner lo que es la batería, ok. Por acá, batería. Son pedazos de tornillos están saliendo por aquí. Muy bien. Cayó una tuerquita aquí, no sé.
de dónde salió esa tuerca. Vamos a ver. Por eso, camaradas, ahí quedó un video más acá del mecánico Sánchez. Aquí ya le pusimos su antifreeze 100%, puro antifreeze. Ya lo pasamos a llenar ahí. Así que en esto lo prendí, lo apagué, lo prendí, lo apagué, para que estuviera metiendo lo más que se pudiera. La otra es que sueltes una manguera de ahí y llenes también tu reserva de aquí al nivel. Este tiene su nivel allá abajo, miren. Así que ahí quedó al millón. Así que en este caso vamos a ponerle su tapa así, así mero. Para atrás. Muy bien. Pues he quedado al millón. Así que espero les sirva esta información, gallos. Nos estamos mirando en un próximo video.